Bueno, y la Cámara de Diputados pretende ser otro canal donde las políticas públicas se debaten y hacerlo en perspectiva de género no es poco. Hay una nueva comisión de género que integra las comisiones estables de la Cámara, hay una nueva impronta, tenemos una vicegobernadora mujer, tenemos una vicepresidenta primera mujer, hay 6 diputadas que pretendemos ser 16. Para las próximas elecciones, que seamos la mitad exactamente de la Cámara, entonces para nosotras 6 es un desafío enorme trabajar por 16. Y es encantador formar parte de esta historia, es una gran oportunidad de cambiar la mirada respecto del género. Así que estamos orgullosas de este trabajo que hacemos conjuntamente con la gente de la Cámara, Rita César, Lalo Cáceres y sus 2 equipos. Y todos los trabajadores que se han sumado, trabajadores y trabajadoras, a formar parte de estas Mujeres que Laten durante todo el mes de marzo y el primer miércoles de abril. Trabajando desde hace muchos años, diputada, usted con relación a lo que es la mujer, ¿no? Sus derechos, que se pueda tener otra mirada sobre las tareas específicas que ellas realizan y demás. ¿Qué cree que cambió y qué cree que falta todavía? Cambió mucho porque hoy está en el debate. Hoy está en la discusión de la gente, está en boca de todos el género y la diversidad, y ese es el primer paso para cambiar la mirada. Desde mi propia vida he puesto todo para cambiar yo, para desestructurarme y volver a estructurarme, a confiar en mi propia impronta. A las mujeres nos han enseñado a no confiar en nosotras. Hay que volver a empezar con este proceso. Y desde la experiencia personal de uno sobreponerse a lo imposible y luchar contra viento y marea, pretendemos contagiar, traer a las otras, ir a buscar a las que nos faltan y ser muchas, todas empoderadas.